Deliciosas mermeladas de las hermanitas descalzas que tanto te gustan. ¿Te das cuenta que lo que me propones es una herejía, cosa de indios? Pero es lo que tomamos todos allá en la quebrada de un maguaca. ¡No hay más! Filipa! ¡Nadie nos puede escuchar! Sin embargo, Filipa, estoy desesperada. A lo mejor esto podría ser un secreto entre tú y yo. Por ejemplo, señora. ¡Oh, fantástico! Entonces, un secreto, un secreto. Anda a buscar esas hierbas. Anda, 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 anda. Un secreto. Voy a dormir. Sé que voy a dormir. Ahora sí que voy a dormir. Maravillosa maravilla. Ah, ah, ah. Con precaución. Precaución has de tener. Ay, ay, ay. Ya poquito. Tiene efectos analgésicos. ¡Chola! ¡Me encantan los analgésicos! ¡Bueno, son! ¡Buenísimo, son! Ya poquito, Pepe. Ya poquito, Pepe. Ya poquito, Pepe. He dicho, no bebas todo. Va a pegar malo, planta. No, no te lo tomes todo. ¡Go! Oh. ¡Se lo tomó todo! ¡Esta gente no se mide! ¡Me caes bien, chola! ¡Claro que no, la planta! ¡Está hablando como un peruano! ¡Ay! ¡Escucho que todo es tan lindo! ¡Ay! ¡Me puse como nostálgica! ¡Ay! ¡Todo está tan suave! Oye, Choli, es como... ¡Me encanta esta sensación! ¡Es lo más parecido a la felicidad, Chola! ¡Qué efecto! ¡Es que no falla! ¡Ay, lo que he estado esperando durante meses! ¡A dormir! ¡A soñar! ¡Esa vanita no te ¡Alucinar! ¡Planta, maestra! ¡Claro que han tomado esto! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá!
Famiglia, a casa non mi reconosce, tiene un quadro mio la sua casa. Se lo prendo il quadro, lo vedi? Sì, sì, lo riconosco. Oh. Sta parlando sola. Oh. È curato alla sua nonna, alla mamma, alla ermana, alla prima e alla piccola bambina. Del temido male, del tutto. Dolce son lo sonido, infinite le camminazioni, do, re, mi fa, sol, la, si, do. La melodia è la soluzione per ritornare allo braccio di Morfeo. Oh, che hermoso sonido, mi calmami. Però non solo puoi curare il mal di tutto, sino il mal di testa, il mal di dente, infiammazione intestinale e perturbazione della personalità umana. Uh-huh. Oh. No, che rasa usted, che rompa la tradizione tradizionale della famiglia. Per questo, scrivami. 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 Le scriviré, maestri. Maestri? La escribiré. Maestri. 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 Se fue. Maestri, se va. Ay, señora. Espera, espera, espera. Deme su manita. Señora. ¡Ah! ¡Me asustaste! Ha estado hablando sola por 2 horas. Pobrecita. A ver, vamos a remendar esta situación. Deme mano ahora. Mm. Santa Rosa de Lima, señor de los milagros, remienda este cuerpo malogrado. Uh-huh. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha dicho, plantita? Filipa, 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 querida, tenía razón. Esa planta maravillosa me hizo encontrar la solución. Debo escribir una carta inmediatamente. Trae pluma y papel. Es urgente. Ahí está mi solución. Por fin. ¿Estaba tan cerca? Las hierbitas de Filipa. Ya, escribe, Filipa, por favor. De cómo invitar. Ya está. Mi muy estimado, admirado, amado, deseado. Maestro. La puesto bien intensa la planta. ¡Vete por eso, Filipa! ¿Puedo ser acusada de acoso? No, bórralo ahora inmediatamente. Tengo que pensar en otra manera de invitarlo prontamente. Ya está, ya está, ya está. Algo sencillo, mira. Señor Don Maestri. Me dirijo a usted a través de esta misiva para solicitarle... No, Filipe, borra, 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 borra. Eso más que carta parece parte policial. Ay, ¿cómo me dirijo a él? Para que me... Ya, ya, simple, 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 como fue. Estimado maestri, le escribo esta carta porque he tenido una experiencia paranormal. En ella se me ha revelado que usted es el músico que ha sanado a mi familia del mal del insomnio. Es por eso que le estoy enviando un retrato, de tal manera que me pueda reconocer inmediatamente. Llevo días, semanas, meses sin poder dormir y mi delicado ser ya no lo resiste más. Es por eso que me he tomado la libertad de enviarle un barco. De tal manera que su delicada persona, será mucho poner delicada, puede ser maldita. Bueno, su delicada persona.
¡Silencio! Siéntate, escucha. Mio corpo si stremesse. Io mi pregunto come io posso essere un grande musico come tu. Maestro, posso io essere un grande musico come tu? No. Che necessito? Prima lezione. Deve abbandonare il cabeza di patata che lleva dentro. Salve mi cabeza di patata, abbandona este cuerpo humilde terrenal. Segunda lección. Debes encontrar un extraño barrio. ¿Qué haré? Un extraño barrio, un instrumento único en el mundo entero. No existen dos. No, y pertenece a la familia del maestro. Estoy cayendo en el abismo de la desesperación. ¡Ah! Y de la desolación también. ¡Ah! Maestro, io danno la soluzione. Por inmediatamente encontrar ninguna. ¡Oh, vaya! Encontré la soluzione. He aquí, el aprendiz Barish. No existen dos, no. Y solo sirve para aprender con el maestro de maestri. Ahora, maestro, ya tengo mis instrumentos. Ya abandoné la cabeza de batata que llevo dentro. Dime. Ahora, yo ya puedo ser un grande músico como tú. No. Tercera y última lección. Todo músico debe sentir el pezzo de la música. ¿El pezzo de la música? Sì, il pezzo della musica. Il pezzo della musica. Il pezzo della musica. Il pezzo della musica. Musica per me. Maestri, credo che già sento il pezzo della musica. Puedo sentire. Armonía. Puedo sentir el ritmo. Puedo sentir la melodía, la columna. Puedo sentir la vibración. Puedo sentir el beat. Puedo sentir la música recorrer. Puedo sentir la música en mi cuerpo. Maestro di maestri, che fenomenale! Grazie per farmi sentire il pezzo della musica, maestro! Cabeza di patata! Maestro! Che cosa è questo? Maestro, perdona! Questo è il motivo per il quale ho interrompito la musica! Per favore! Basta! La mia carta! Bucata, maestro! E che corrisponde? Vai, maestro! È privata, corrispondenza personale del maestri, dei maestri! Cabeza di patata! Maestri, basta! Dove sta? Desaparecido! Io sono qui! Dove? Cabeza di patata! Maestro! Estás ahí, maestro! Perdona! Tu carta! Che dite? Querido maestro! Oh, querido maestri, è usted! Io! Le envío esta carta perché he tenido una experiencia paranormal. Oh. En ella se me ha develato che usted ha sido el músico che ha sanato a tutta la mia famiglia, claro. Oh, claro. Es por eso que envío un ritratto
¿Qué retrato? ¿Qué es un retrato? ¡Un cuadro! ¡Ah! ¡La pintura! ¡Ay! A ver, lo dicho antes, bueno. Mira, ahora si yo tenía preparado, es un especial para ti. El cuadro. ¡Buena! ¡Es bella! ¡Es muy bella! ¡Cuál es mi malvento! ¿Cómo dice que se llama? No sé, no la conozco. Yo la reconozco. Yo la reconozco. Dice que está sufriendo del mal del tuto durante días, semanas, meses. Sin poder dormir. Y mi delicado ser ya no lo resiste más. Es por eso que me he tomado la libertad de enviarle un barco, de tal manera que su delicada persona se presente frente a mí en Puyallí, Chile. ¿Chile? ¿Qué es Chile? Chile. El pajarito. Chile. El ají. Chile, Chile, Chile lento, como un despeje. ¿No? Chile, el país del nuevo continente. Uy, qué ignorante tu europeo. Io mi ricordo. El país pasillo, en el nuevo continente. Largo tiempo atrás hemos viajado a curar a la sua nuna, a la hermana, a la prima y a la piccola bambina. Io ricordo. Già ricordo! Io ero un piccolo bambino! Una patatita! Che camminando pelo prado, pelo bosque! Y mira che grande stai a voglia! Che dice che sta disperata per il male di tutto! Non hai tempo che perdere! Presto! Allo sbau! L'equipa! El vestuario! Les instrumenti! Allo sbau! ¡Impresionante!
mujer no me ayuda en nada. Tengo que hacerlo todo sola. ¡Filipa! ¡Filipa! ¡Por favor, necesito tu ayuda! ¡Dale! ¡Filipa, me veo horrible! Lo bueno es que no ha dormido en semanas, normal. ¡Tengo la cara craquelada! La verdad es que es la mujer.
mujer del jarrón. ¡La de la pintura! ¡Dama! Déjame decirte que es un piacere el ti conocer. ¡Oh! Eso está muy hermosa. ¡Ay, qué suavecita su piel! ¡Qué aroma más delicioso! Realmente está... ¡No! Tiene una estatua que interrumpe. Déjame decirte que usted es realmente impresionantemente hermosa. Cuando Dios a usted la hizo, realmente gastó toda la hermosura solo en su sonrisa. ¡Muchachito! Por favor, cosa, déjame hablar con la marquesa. Déjame decirle además que usted, a usted Dios, cuando la hizo completamente tallada con su propia mano. Es impresionante su hermosura. Déjame... ¡Oye, joven! Por favor, cosa, cállate. Estoy hablando con la marquesa. Déjame decirte además que Adán fue exiliado y murió por culpa de una manzana. Y yo por usted me comería el árbol completo. Sin dejar ni una sola hoja. ¡Ay, italianito! Por favor, ya, ¿hasta cuándo va a interrumpir tú? ¿Qué te crees? ¿Que no puedo adular a la hermosa mujer? ¿No se ha dado cuenta que yo soy la marquesa? ¡Claro que usted la... ¿Qué? ¡Perdóname, señora marquesa, haberla confundido con esto! ¡Basta para acá! ¡Vete de aquí, impostora! Oh, ¡intentándome engañar! Perdone, dama, su jarrón. La mujer de la pintura. Déjeme decirle que cuando usted Dios la hizo bien. Pero no te preocupes, no he venido a adularte. He venido a presentarte al hombre que cambiará tu vida. El hombre que viene a solucionar tu problema. ¿Qué problema, digo yo? Si era el momento que tú escribiste esa carta, tu problema se acabó. Pero antes de presentarte al maestro, debo hacer un pequeño ajuste con la trompeta, ¿eh? Sí. No hay nada grave, solo necesito 5 segundos y esto va a estar pronto, ¿eh? Son especialistas. ¿Qué vamos a descansar? Creo que quedó más o menos, ¿no? Algo poco, un pequeño arreglín ahí la trompeta para poder presentar al maestro de maestri. Señoras y señores, por favor, con usted, el señor Florencio Florentino Animale Flores. ¡Cuánta elegancia en un solo hombre! Vean qué prestancia, qué garbo. El hombre hecho hombre. Único, maravilloso. ¡Otra vez, señora! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, madrecita! Ahora sí. ¡Niente! ¡Marquesa! ¡Ay, un placer! ¡Pulso fuera de tempo! ¡Tubida, tubida, sí, tubida! ¡La pestilencia de aquellos que no duermen! ¡La mirada penetrante de generaciones y generaciones! ¡La estirpe maldita del insomnio! ¡Marquesa, la música arriva! ¡Ay, maestri! ¡Yo confío plenamente en usted! Por el sonido de la sua voz, el suo temperamento, el viento dulce de la flauta, cabeza de patata, el tratamiento comienza, presto y sigiloso, flauta dulce. La flauta dulce, señora, déjame decirte que esa flauta está calibrada y afinada por el mismísimo flautista de Hamelin. Déjame decirte que esa flauta es completamente mágica. Una sola nota de ese instrumento harán que usted duerma. Gracias. De nada. Voy a encontrarme con ese mágico instrumento inmediatamente. El temperamento de la sua sí. Es la nota precisa. Sí. Per la flor. Ay, oh, qué maravilla. Es la precisión del de tratamiento. Ah, la maravilla. Sí. ¡No! La flauta di la famiglia! Cabeza di patata! Sta distrusata! No, non ti ha distrusata! Sta distrusata! Tranquillo, maestri! Tranquillo, maestri! No! Vera, che mi pongo nervioso! Tranquillo!
Io mismo vorrei reparare per tu e tu concerto del tutto, immediatamente. Non ti preoccupi, solo necessito... E della famiglia? Sì. 30 secondi. E se tu non confiare? Pronto, presto. Pirlona sta un po' come piccola, è la mia flauta, ma piccolina, perché tu che trabajare nella, però lì sta. La flauta magica. Una sola nota degli strumenti, aranchi usted. Duerma. Gracias. Di nada. Va bene, silenzio, per favore. La mejor nota per cominciare il trattamento. Silenzio. No tiene problemas de conciliación del sueño. Es usted malvada, esclavista, no deja descansar a la gente. ¡Oh! ¡Filipa! ¡Levántate inmediatamente si no quieres que te echa la pera! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Se me vino a la cabeza repentinamente! ¡Sí! ¡Levántate ahora, Choli Choli! ¡Ya, fuera! ¡Fuera! ¡Estás dejando el chulo de tus plantas! Le pido disculpas. ¡Sospecho! Que no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera al sonido. Debe ser por el aparato aquel que tiene en la su testa. ¿Qué dijo? ¡La peruca! Filipa, peruca fuera. ¡Ay, no! ¡Presto, por favor! ¡Mi peruca no! Vamos a tener que postergarla, amor. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la peruca no permite que el sonido penetre la su testa, su cabeza, para que pase a todo su cuerpo y usted logre el sueño y descanso de ese acto. Me hace mucho sentido, maestri. ¿Sentido? Como el frotaggio del violino. La vibración es perfecta. Calma el alma y la purifica. Oh, cabeza de patata. Presto sigiloso. El extraño bar. El extraño Varius. Dos veces en un mismo día. Increíble. Yo lo puedo creer. La corda vibratoria dell'universo sì. Con la rotazione di l'arco produce il temperamento presidio. No! Cavassa di patata! No! Sta distruggendo! Non sono un rapugno! Sta giubilato! Nave strutturale! Ma chi l'ha nata giunto? Tiene due cose giunte io! Sta distruggendo gli altri trattamenti! Tranquillo, maestro! No, tranquillo nada! 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 No, tranquillo nada! Tranquillo, maestro! 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 Tranquillo! Io mismo vorrei riparare per tu e tu concerto del tutto immediatamente. Ese violino pertenece a mi tatarabuelo Ludwig von Bielanima, il passo a mano de Wolfgang Amadeus Florido. Quince secondi. E il mano di cabeza di patata, un tubercolo, una catastrofe. Voilà, è qui, c'è qua. El extraño Varius, un instrumento único en el mundo entero. El madero de este instrumento, antes de ser un árbol, ya sabía que iba a pertenecer a la familia del maestro. Es más, el shuhuasha, madero de este instrumento, antes de ser una ramita, él ya sabía que iba a pertenecer a la familia del maestro. Es más, el madero de este instrumento, antes de ser una piccola semilla, el madero ya sabía que iba a pertenecer al instrumento de la familia del maestro. Adelante, maestro. Como el maestro revisa cada una de las cuerdas, de ahí va a emanar el sonido. Como el maestro observa su instrumento, golpea porque ahí se
sonido que tú escucharás. El maestro huele su instrumento. Él se apasiona porque él ama su instrumento. ¡Ah, qué lindo! Por favor, señora, silencio. Párame la tos también. Por loja también, silencio. Duplo, silencio. Triplo, silencio. Ah, perdón, maestro, no lo sabía. ¡Cabeza la... de patata! ¡Maestro! ¡La varilla! La varilla, claro. ¡Qué loco soy! La varilla la tenía yo, claro. ¿Cómo él va a tocar música si la varilla la tengo yo? Perdón. Es bien poco. Silencio, por favor. Haga su trabajo. Silencio, por favor. Trabaje. Yo te dije que no viniéramos al quinto mundo. Silencio, por favor, il trattamento. El trattamento. Il maestro va a interpretar una música maravillosa, por decir lo menos. Grazie. Di nada, maestro. Si usted se ríe, no es silencio. Por favor, silencio. Es verdad, silencio. Irritante. 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 ¿Qué? ¿No se va a quedar callada nunca usted? ¿Me está hablando a mí? Paciencia. Sí, a usted le está hablando. Paciencia tengo. Ahora entiendo por qué no duerme esta mujer. Silencio. ¿Ese es tu pueblo, Marquesa? Qué triste tu pueblo, Marquesa, vaya. Gracias y respeto por la música. Sí, por la música, por la música. Lorenzo Florentino y el maestro. Adelante. Sorprende a toda la gente. ¡No! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Acabaste con la única posibilidad que tenías para conciliar el sueño! ¡Ahora nunca más vas a dormir! ¡Estás maledeta! ¿Qué? ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Ladrón! No permitiré que vuelvas a tocar a mi maestro nunca más. ¡Tú! ¡Lo has muerto! ¡Asesina! 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 ¡Es verdad! ¡Asesina! ¡Acabaste con nuestra
acabaste con él. Eres mala. Acabaste con la música. ¡No! ¿Quién? ¿Quién va a hacer sonar este instrumento? ¿Quién va a sacar un...? Yo sentí el pecho de la música. El maestro ya no está. Ahora, yo soy el maestro. Mujer, prepárate para dormir. Y esta vez será para siempre. Morfeo, prepárate para recibir a esa mujer en tus brazos. Maestro, estés donde estés. Guía mi mano para que mane el dulce sonido de este, tu violín. ¡Oh, no! ¡Maestri! ¡Me estás hablando desde el más allá! ¿Más allá dónde? Al final del túnel, en la luz. ¿Qué túnel? Allá donde van los cuerpos. ¿Qué cuerpos? No está tu cuerpo, maestro. ¡Cabeza de patata! ¡Yo solo aquí! ¡No! ¡Recién estabas aquí y ahora no estás! ¡Yo estoy aquí, cabeza! ¡Creo saber quién lo escondió! Tranquilo, estoy encontrando tu cuerpo. Ahora dígame dónde está el cuerpo de mi maestro. ¡No me dirija la palabra! ¡Cabeza de patata! Por favor, maestro, pronto lo encontraré, tranquilo. ¡Yo solo aquí! Sí, lo sé, tranquilo. ¡Que te diste la vida! ¡Está vivo! ¡Tubérculo, mani! Por un momento pensé lo peor. ¿Qué puede ser peor? Por ejemplo... Yo sabía que era una bromita de mi marquesa. No te perdonado, Filipa. Vas a saber lo que pondré en tesito. Por favor, ¿qué está sucediendo? Usted no para de hablar. ¿Yo? Rompe el violín. Le pega cabeza de patata. Se lo merecía. Dulce, no funciona. Yo necesito hacer la música. Yo también. Si tan solo tuviera un trabicémbalo. ¿Un trabicémbalo? Sí, un trabicémbalo. ¿Qué es un trabicémbalo? El último recurso. Maestro, creo que tendremos que sacrificar el extraño Baus. Pero no te preocupes. Tú vas a tener tu concierto, tu trabicémbalo. Solo necesito 10 segundos. El trabicémbalo. La cúspide della ciencia è la musica, la corda temperata, il temperamento preciso. Filippo, posizione orizzontale allora, presto! È la scienza trabajando per la musica, per il suo temperamento, la fragilità del sogno, del sogno. No, no, un momento, solo un momento. Siento. Mi sta preoccupando questo signor. Però, è normale? E se ho un minuto tutto bajo control. Está todo bajo control, ¿eh? No te preocupes, está todo tranquilo, está todo dominado. Tuve que matar un chancho para hacer la curva, lo poco no tenía mucho material para trabajar. Y la rueda es un invento de Da Vinci que le copié. Nada, grave. Deposítese. ¡Ay, no me quedé! Es algo que estoy pensando para el futuro. Nunca tendrás éxito, no. Cabeza de patata. Lo sé, maestro, a nadie le gusta el inglés. No es la melodía, el ritmo.
frottaggio del violino, non la purifica, è il travicembalo, caresine della temperatura perfetta, è un fracasso della vita di Florenzo Florentino Fiore! No, maestri, non è un fracasso, è una nuova esperienza, una possibilità di investigare massa già della musica! Che dici? Parole, solo parole. Basura, no sì. Sì, solo che riete subire l'animo, maestro, perdono. E il problema che si presenta questo qui sì. Non è la mia musica, sì. Non so io, no. Non sei il travicello. No, sì. E su te? Io? Temperamento testarudo, è il rignone, è il soffago, non chiede scusare l'intestino, è l'oído! Volvemo alla mia Italia, sta luego. No! Sì! 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 No! Non fue
el virtuosismo de la mia melodia. No, no, no. No fue la refinación de la mia armonía. Fue ritmo primitivo, sonido materno, pulso del corazón. El que me llevó a encontrar la música perfecta para hacer dormir a la marquesa.